Estos tres turistas argentinos llegaron hasta nuestra ciudad hace 10 días para contratar los servicios de una agencia de viajes que los lleve a conocer Machu Picchu. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando llegaron a la ciudad del Cusco y no tenían pasajes ni reservaciones. Ellos entregaron la suma de $570 a Miguel Nina, quien tiene una agencia en la primera cuadra de la calle La Merced, y tras reclamarle la devolución de su dinero, simplemente el mal empresario negó atender el monto que le pagaron. Los turistas acudieron hasta el Ministerio Público y ahí Perú a sentar la denuncia y están a la espera de la intervención de las autoridades para que así puedan continuar con su viaje. Nosotros pagamos un tour a Machu Picchu por 4 días y 3 noches y luego de salir de aquí de Arequipa, cuando llegamos a Machu Picchu nos enteramos por la empresa que había subcontratado, que a Cusco, claro, sí, bueno, llegamos a Cusco, sí, que el señor no había hecho los depósitos. Luego de haberlo llamado incesantemente durante 2 o 3 días, el señor nos atendió el teléfono y nos mintió, primero diciéndonos que se había enfermado el corazón, luego que le habían robado la plata y luego que la había perdido. Todas esas mentiras en un día. ¿Cuánto de dinero le entregaron ustedes? Nosotros le entregamos $570. ¿Cada uno o por todos? No, entre los tres. $190 por cabeza en efectivo. Hasta ahora no hay ningún tipo de respuesta del señor, no nos ha devuelto la plata, no ha pedido ni siquiera perdón, no aparece en su local. No pudieron llegar a Machu Picchu. No podemos llegar a Machu Picchu, hemos tenido que estar casi 10 días en Arequipa esperando que se resuelva el tema de la denuncia, que vaya a la fiscalía, tampoco se presenta a la fiscalía, así que esperando. Los turistas esperan que se les devuelva su dinero y que las autoridades detengan al estafador, debido a que, según supieron, habrían más denuncias en contra de Miguel Nina, quien continúa trabajando pese a que es propietario de una agencia informal. Los turistas argentinos fueron contactados por esta agencia, que lleva por nombre Ruta Viajera, y se les ofreció atractivas ofertas para conocer Machu Picchu, por lo que pagaron la suma de $570. Nosotros, en este momento, yo... Por mí quiero que vaya preso, nada más, sencillamente, a ver, que el gobierno se haga cargo de que esa persona no es buena para el turismo, no es buena para la gente, porque como nos han estafado a nosotros, tranquilamente pueden estafar a 100 personas más en menos de un mes, aparte que ya lo ha hecho, ¿no? Claro, ya tenía antecedentes. Entonces, ¿cómo llegan ustedes a contactarse con él? Nosotros llegamos a contactarnos con él porque nosotros veníamos de visita a Arequipa, habíamos hecho los turismos de acá a Arequipa, y bueno, justo pasando por el local, qué sé yo, el señor nos presentó, nos hizo una muestra de los viajes que ellos hacían a Cusco y a Machu Picchu, de que hacían las bajadas en bicicleta, no sé, que hacían cenas, parrilladas y qué sé yo, y que era todo súper lindo y bueno, y un montón de mentiras más, ¿no? Porque al final nunca cumplió con nada. Los argentinos acudieron hasta el Salón Consistorial del municipio provincial, donde paradójicamente se realizaba una ceremonia por el Día del Turismo, y solicitaron la ayuda del gerente regional de este sector, quien se comprometió a realizar las gestiones para que intervenga la fiscalía y se les devuelva el dinero. Pese a esta mala experiencia, los argentinos señalaron que se llevan una buena imagen de la ciudad.